de la juramentación del presidente electo Pedro Castillo. Y sin duda, este corto tiempo desde la proclamación hasta la juramentación es lo que viene causando preocupación respecto de la transferencia que se tiene que dar de manera ordenada, de manera responsable, que las cosas queden claras, porque la vacunación sigue en camino. Para hablar de este, por supuesto, y de otros temas, tenemos a la presidenta del Consejo de Ministros en la línea, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos. Señora Violeta Bermúdez, buen día, bienvenida. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bien, coméntenos. Efectivamente, una de las principales preocupaciones del proceso de transferencia es que la vacunación continúe a buen ritmo y que también continúe el proceso de compras de vacuna. Y algo que nos ha preocupado mucho ayer son las declaraciones que ha dado el ministro Ugarte respecto a lo que ya está viniendo señalando el jefe del equipo de transferencia del señor Pedro Castillo, el señor Ceballos, respecto a que le considera que es pesimista lo que él dice respecto a la compra de las vacunas. ¿Usted piensa lo mismo? ¿Le preocupa que en algo vaya a cambiar el proceso de compra de vacunas y de vacunación? No, mire, lo que me preocupa es que las personas informen, o mejor dicho, desinformen, porque lamentablemente el señor Ceballos es evidente que no tiene la información necesaria, porque todavía la comisión de transferencia no se ha instalado en ninguno de los sectores. Recién hoy día nos han informado quiénes van a ser el equipo de transferencia. Así que creo que una vez que se informen, el señor va a tener toda la claridad respecto de los contratos que hemos celebrado, respecto de también el número de dosis que existen, que en su mayoría, o sea, nos van a servir para vacunar a toda la población mayor de 12 años, e igualmente va a tomar conocimiento del Plan Nacional de Vacunación, aunque este último ha sido publicado en El Peruano y él debería conocerlo. Sí. Entonces, creo que es importantísimo que las personas opinen una vez que tengan la información. Y a propósito de esto, lo que acaba de decir, ¿se saben ya algunos nombres de las personas que van a estar a cargo de esta transferencia? ¿Nos lo podría compartir para ir conociendo cuáles van a ser los movimientos de la gente del señor Castillo previos en lo que va a ser hoy la entrega de credenciales y en la transferencia, por supuesto? Sí, mire, me acaban de informar que más o menos a las 3 de la mañana han llegado los oficios indicándonos quiénes conforman formalmente los equipos de transferencia. Yo lamentablemente estoy en otra reunión y no los tengo a mano, pero en el transcurso del día vamos a dar a conocerlos. Ahora, esta información se ha remitido a cada uno de los sectores y se ha copiado también a la Contraloría General de la República. Ahora, yo tenía una consulta respecto al proceso de vacunación que avanza a muy buen ritmo aquí en la capital y de hecho en otras regiones como Tacna, por ejemplo, están mucho más adelantados que Lima y el Callao, pero hay otras regiones que están muy atrasadas, ¿no? Puno, por ejemplo, Loreto está muy atrasada, y hay otras regiones como La Libertad, por ejemplo, que están vacunando a personas que no necesariamente forman parte de grupos vulnerables. Sabemos que hay cierta discrecionalidad por parte de los gobiernos regionales, pero el Ejecutivo, en el tiempo que queda, ¿podría hacer un llamado al orden a esta situación? Porque hay personas de más de 60 años que todavía no se han vacunado, y ni siquiera con la primera dosis. Claro, en realidad todos los gobiernos regionales están respetando el Plan Nacional de Vacunación. El Plan Nacional de Vacunación plantea, en primer lugar, la programación por grupos de edad, empezando por los mayores de 80 años y secuencialmente por grupos de 70, 60, etcétera, e igualmente incorpora a las personas con comorbilidades. Entonces, hay una vacunación simultánea que se produce por grupo de edad, por comorbilidades, pero también hay una vacunación de naturaleza territorial. Por ejemplo, los docentes rurales, no importa la edad que tengan, son un grupo prioritario para poder garantizar la educación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en zonas donde tienen problemas de conectividad.
Igualmente, esta semana, este fin de semana, empezamos con la vacunación de los adolescentes mayores de 12 años, por ejemplo, que tienen síndrome de Down. Entonces, no es que haya desorden, sino que hay una vacunación en simultáneo y los grupos de edades a nivel territorial van descendiendo en la medida que cada territorio avanza en el proceso de vacunación. Quisiera hacerle la siguiente pregunta, ¿no? Porque han pasado varios días desde la proclamación de resultados y lo que no tenemos es certeza de quiénes van a estar a cargo de no solo de la transferencia, sino de este gabinete. Usted nos dice que a las 3 de la mañana le ha llegado la lista, una pena no conocer los nombres porque por lo menos podríamos generar una suerte de saber quiénes están a cargo, que necesitan tener la capacidad técnica de asumir todo lo que usted bien señala. Y aquí quiero apelar a esto, en este encuentro que han tenido hace unos días con el presidente Pedro Castillo, el presidente Sagasti, usted y Dina Boluarte, ¿qué impresión ha generado esto en ustedes y qué le han trasladado? ¿Cuál es su principal preocupación o cuál es el principal temor suyo en esta transferencia o en lo que puede ocurrir técnicamente en adelante? Bueno, nosotros en realidad, más que preocupaciones, lo que queremos hacer es transferir la gestión de manera ordenada. Hemos venido haciendo una serie de actos preparatorios. Nosotros como Poder Ejecutivo hemos instalado nuestras comisiones de transferencia a finales del mes de mayo. Durante todo el mes de julio ya hemos subido la información que corresponde en la plataforma que ha generado para tal fin la Contraloría General de la República. Ahora sus equipos tienen, en primer lugar, lo que se tienen que hacer es que ellos nos tienen que notificar quién es el coordinador de cada uno de los equipos técnicos. Según me han informado en los diferentes sectores, al parecer ahí ponen a 3 personas como coordinadores, pero nosotros necesitamos saber quién es la persona que coordina cada equipo de trabajo, porque hay trámites, hay documentos que se tienen que firmar y lo tiene que hacer una persona responsable. Por ejemplo, en el Poder Ejecutivo, quien lidera cada equipo técnico es el secretario o la secretaria general. Igual, de la otra parte, tienen que designar a una persona que coordina el equipo, que es un equipo revisor. Ellos van a revisar lo que nosotros hemos subido a la plataforma de la Contraloría y luego de eso, si necesitan información complementaria, si necesitan consultar sobre algún tema en particular, ya se realizan reuniones de naturaleza bilateral o se alcanza la documentación complementaria que requieran. Y ministra, ¿va a alcanzar el tiempo o cabe la posibilidad de que esto se extienda más allá de 28 de julio? ¿Qué compromiso asumirían los ministros que ya no tienen la obligación, porque ya no son funcionarios públicos, de continuar el proceso de transferencia, de estar disponibles para cualquier consulta que se pueda presentar? Mire, de parte del Poder Ejecutivo, nosotros tenemos un plazo para subir la información que se requiere para la transferencia, que es una información que ha sido determinada por la Contraloría General de la República. Ahora, también es importante que se tenga presente que quienes salimos somos los actores, vamos a decir, políticos, los responsables políticos de cada una de las carteras, ¿no? Y quienes se quedan son los funcionarios y ellos van a continuar. Si necesitan alguna información complementaria, la van a tener disponible. Ahora, sí, los nuevos ministros y ministras consideran que es importante reunirse con alguno de nosotros, tener un diálogo, invitarnos a alguna reunión para compartir de repente nuestro punto de vista o nuestra experiencia en la gestión gubernamental, por supuesto que vamos a estar a disposición, como lo hemos hecho antes también sin ser ministros de Estado. ¿Cuántas veces a mí me habrán invitado a reuniones técnicas para dar mi opinión, para dar algún aporte? Más aún si hemos asumido una responsabilidad en un tiempo tan crítico, con mucho gusto vamos a estar a disposición de cualquier reunión o coordinación para ayudarlos a comprender mejor cada una de las carteras. Pero sí, sí le aseguro que toda la información, todas las metodologías están en cada uno de los sectores y nosotros las hemos estado poniendo a disposición también de la ciudadanía. Hemos habilitado una página web en el Gobierno del Perú para que cualquier persona pueda ver
ya una información de carácter más cualitativa de cómo encontramos cada sector, qué es lo que hemos hecho en todo este periodo de 8 meses y unos días y cuáles son los temas que nosotros consideramos de relevancia a considerar para no perder la continuidad de los temas críticos que en este momento afronta el Perú. Sin duda celebramos el buen ritmo de la vacunación, pero hay algo que en medio del gran éxito y la alegría y la esperanza que sigue generando la vacunación, trae este aire diferente, ¿no? Y es que cómo siempre el Estado tiene que actuar reactivamente frente a algo que puede prever. Y me refiero precisamente a lo que abre el señor Vizcarra, no solo recordándonos qué clase de político es, sino de que no se tomaron las previsiones del caso respecto de estas personas que están involucradas en el VacunaGate y que muchas de ellas accedieron nuevamente a la vacuna. Se actúa tarde frente a ellos, se intenta enmendar los errores, pero ¿cuál es en todo caso su mea culpa? ¿Y cómo queda esto que nos va a seguir acompañando porque la investigación sigue en adelante? Mire, aquí quien tiene que hacer un mea culpa es quien ha cometido una infracción. La verdad, a mí no se me ocurriría volverme a vacunar después de que he recibido 2 dosis de vacunas, sabiendo que en el país hay más de 20 millones de personas que todavía no han recibido ni siquiera una dosis de vacuna. O sea, me parece realmente que quien tiene que hacer un mea culpa es quien abusa del derecho. En nuestro caso, la verdad, nosotros nos hemos enfocado en vacunar al mayor número de personas que residen en nuestro país. Hemos ampliado el padrón de vacunación a 27 millones de personas, incluyendo a los adolescentes mayores de 12 años y por algunas personas irresponsables que sinceramente lamento mucho que estos hechos se hayan producido. No podemos tampoco, acuérdense que el padrón universal es un padrón de RENIEC, que se suma al padrón que viene también de migraciones porque estamos inmunizando a todos los residentes en el país, sean nacionales o sean extranjeros. En ese cruce, evidentemente, esa depuración que usted señala también exigía pues un trabajo minucioso de parte del Ministerio de Salud que se ha enfocado en la mayoría y no en las excepciones. Ya hemos hecho ese esfuerzo, pero como usted imaginará, la prioridad no era esa porque nadie se puede imaginar que las personas sean realmente tan irresponsables. Bueno, una persona sin escrúpulos como Vizcarra es posible. Aquí quiero hacerle solo una suerte de reacción ping-pong, porque hace unos días el presidente Francisco Sagasti en un ping-pong en una entrevista calificó a la señora Elizabeth Astete con las siguientes palabras: me da mucha pena. A portas de dejar el cargo, ministra, ¿cómo calificaría usted a la exfuncionaria? Bueno, a mí yo también lamento mucho porque la señora Astete ha sido una profesional de verdad muy competente. Con ella empezamos el trabajo y las negociaciones para la adquisición de las vacunas y bueno, cada persona es responsable de sus actos. Ella desde mi punto de vista cometió pues un error, ella lo ha reconocido y bueno, ya cada persona asumirá sus responsabilidades, ¿no? En términos éticos y en cualquier otro término, ¿no? Ministra, ¿qué opinión le merece la situación que se ha encontrado en la red Almenara con esta identificación de una presunta organización criminal, Los Ángeles Negros? Ya hemos visto en otras oportunidades cómo funcionarios aprovechan el dolor de las personas, de la angustia, para estar cobrando camas UCI. Y si hay la posibilidad de que esto se esté produciendo también en otras partes de nuestro país, con tanta necesidad que hay. Bueno, definitivamente estos hechos no solamente son delictivos, sino también son hechos hasta de carácter inhumano, podemos señalar. Se está jugando con la vida de la gente, se está abusando de una situación de crisis. Entiendo que este caso ha sido identificado por una propia investigación que se hizo desde Salud y que notificaron a las autoridades. Ya el Ministerio Público está haciendo las investigaciones correspondientes y la Policía Nacional está contribuyendo en el rol que le corresponde. Yo le pediría también a la ciudadanía que muchas veces, ¿no?, recibe este tipo de demandas, que las denuncien,
porque todo servicio, toda atención de salud, tanto en los hospitales del Ministerio de Salud como de E-Salud, son gratuitas. Y frente a la pandemia nos hemos unido para que todos los servicios puedan atender a cualquier persona, claro, sean afiliadas o no afiliadas, por ejemplo, a E-Salud. Pero en la medida que estén disponibles, ¿no? El gobierno de transición de emergencia ha ampliado el Sistema Integrado de Salud, el SIS, para que todas las personas puedan tener atención sin ningún costo. Claro, el tema es que si hay personas que están dispuestas a pagar es porque no hay camas UCI y ya ha pasado muchísimo tiempo desde el inicio de la pandemia y seguimos viendo este problema, que no hay camas UCI suficientes para atender la demanda. Sí, en el Perú en general tenemos un problema en el sistema de salud de carácter estructural. Cuando nosotros arrancamos la gestión en el mes de noviembre, había un promedio de 1.400 camas UCI. Nosotros la hemos un poco más que duplicado, vamos a salir con un promedio de 3.000 camas UCI a nivel nacional. Sin embargo, el gran desafío es poder llegar por lo menos a 5.000 camas UCI hacia fin de año. Ese es uno de los temas de agenda que también estamos compartiendo con la nueva administración. Lo mismo ha pasado con el oxígeno. Cuando nosotros ingresamos al gobierno de transición en noviembre, había 63 plantas de oxígeno. Hoy día tenemos un poco más de 300 y sobre todo tenemos ya un plan de mantenimiento de las plantas de oxígeno y hemos dejado 5 millones de recursos disponibles para que este mantenimiento sea efectivo. Recordemos que antes de la pandemia a nivel nacional solo había 9 plantas UCI. Entonces, sí ha cambiado la forma de administrar la salud. Estamos dejando las bases necesarias para atender una eventual tercera ola en mejores condiciones y, por supuesto, un plan para que se continúen adquiriendo equipos para que el Perú esté en mejores condiciones de enfrentar no solamente esta pandemia, sino otros problemas. Lo que se venga. Así es. Ministra, ¿y usted confía en que este trabajo que están dejando ustedes encaminado continúe? Porque ya lo hemos visto en otras oportunidades, ¿no? Cuando ingresa una gestión nueva, se tiende a hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? El nuevo funcionario quiere hacer las cosas a su manera, quiere que quede de alguna manera su firma, su huella, y cambia absolutamente todo, ¿no? Empezando pues por los equipos técnicos, las personas que de alguna manera son las que ya tienen el conocimiento previo de cómo funcionan las cosas. ¿A usted le preocupa un poco que esto vaya a ocurrir? Yo espero que no ocurra porque la verdad es que en gestión pública tenemos que continuar con las buenas prácticas. Quienes ingresan cada cierto periodo, cada 5 años, en nuestro caso en realidad fue una administración excepcional porque somos un gobierno de transición que hemos tenido una vigencia de 8 meses, el tránsito desde el gobierno que fue, bueno, vacado el señor Vizcarra hasta la nueva gestión gubernamental. Nosotros tenemos que construir sobre lo que existe. Hace unos días, por ejemplo, Ciudadanos al Día, que es una organización de la sociedad civil independiente, ha premiado a muchas buenas prácticas que se implementan en el Estado. Eso significa que hay prácticas gubernamentales que funcionan bien, han mejorado en tiempos de pandemia. Me parecería un error y la verdad una falta de criterio el no continuar con las cosas que funcionan bien en el Estado. ¿Hay que cambiar algunas cosas? Sí. Nosotros hemos continuado con aquello que funcionaba bien, hemos ajustado aquello que no funcionaba muy bien para mejorarlo y hemos dejado un rumbo, porque en el corto tiempo de 8 meses no se pueden hacer grandes reformas. Hubiera sido muy irresponsable querer hacer cambios profundos porque no íbamos a tener el tiempo para su implementación. Pero definitivamente vamos a dejar un Estado más ordenado del que recibimos. ¿Atribuyen a este corto tiempo el hecho de que la educación hoy se ponga por debajo de abrir un bar, de generar reactivación económica por otros rubros y no apostar por la educación desde hace meses? Y se lo pregunto en una suerte de que usted haga un balance. Hemos escuchado ahora mismo que el gran logro es sacar adelante la vacunación y demás cosas que aplaudimos, pero nos queda dudas además con el tema de la educación.
¿Cómo hace este balance? ¿Cuál es el pasivo de estos 8 meses? Mire, en materia educativa nosotros le hemos dado una prioridad como lo hemos dado en todos los servicios básicos. Por eso hemos empezado la vacunación de los docentes rurales, porque con todas sus limitaciones la educación remota en zonas urbanas ha venido funcionando. Por supuesto, en algunas zonas más que en otras, la pandemia nos ha puesto en evidencia también las brechas que existen en términos de conectividad digital y en términos de recursos para poder hacer una educación de estas características, ¿no? Nosotros no es que hemos elegido abrir algunos negocios y no priorizar la educación. Pero cuando hemos hecho el balance respecto de la vacunación, por ejemplo, de los docentes de zonas urbanas, que a la fecha ya están vacunados en más del 50%, porque por rango de edad ya están vacunados, veíamos también que no bastaba, por ejemplo, para abrir colegios, que se vacunen a los docentes, porque los niños, adolescentes, van en transporte público, sobre todo los de las escuelas públicas. Entonces, había que proteger también la situación sanitaria de quienes iban a trasladar allí. Por otro lado, las asociaciones de padres de familia no estaban de acuerdo con que se abrieran los colegios exponiendo a los niños, porque no se trata solo de que el maestro esté vacunado. Hay personal administrativo, hay personal de limpieza. Entonces íbamos a volver a una suerte de callejón sin salida, porque como los docentes, el personal administrativo, el personal de limpieza, todas las personas somos prioritarias para la vacunación. Y pero ahora también no sabemos que los adolescentes tienen la posibilidad de ser vacunados. Entonces vimos que a través de acoger las recomendaciones de un comité de ética que hemos creado para tal fin, vimos que lo conveniente era arrancar la vacunación por aquellas personas que son más vulnerables, y las personas más vulnerables son las personas adultas mayores y las personas con comorbilidades. Hoy día que ya estamos vacunando a personas en rangos de 45 a más, y a partir de mañana de 40 a más, ya la mayoría de profesores van a estar vacunados. Y ministra, justo a propósito de la vacunación de los de 40 a más, estamos leyendo muchos comentarios en las redes sociales de personas que ya tienen más de 40, están en el padrón, pero no les ha salido la programación, no tienen fecha, no tienen lugar de vacunación. Y han habido como algunos discursos contradictorios. El ministro decía una cosa, la coordinadora de la vacunación decía otra. Entonces, una persona que está en el padrón, que tiene más de 40 años, y aunque no le aparezca la programación, ¿igual puede ir a la vacunación a vacunarse? Sí, igual puede ir a la vacunatón, porque precisamente la vacunatón es una actividad de carácter masiva donde lo que queremos hacer es propiciar que el mayor número de personas vaya a vacunarse, y por eso es que son 36 horas ininterrumpidas para efectos de, primero, nuestra prioridad es que las personas que sí están en fecha de vacunarse la segunda dosis asistan. Segundo, aquellas personas que por alguna razón no pudieron ir en la fecha que les correspondía puedan acudir a ponerse la primera dosis. Y tercero, para que las personas mayores de 40 años empiecen el proceso de vacunación. Esto no quiere decir que solamente este fin de semana se vacunan a las personas mayores de 40, sino que a partir de mañana en adelante el rango de edades se ha ampliado. Qué bueno, ahí estamos incluidas nosotros, ministra, esa era también la preocupación. Bueno, quedan días para esta juramentación de 28 de julio, seguramente tiene varios sentimientos y responsabilidades aún pendientes, y preguntarle, ¿cuál es el futuro político de usted, señora Bermúdez? Bueno, miren, yo estoy aquí por invitación del presidente Francisco Sagasti, y la verdad, nunca voy a terminar de agradecerle el poder haber tenido la oportunidad de servir a mi país en un momento tan difícil, en tiempos de pandemia, y haber trabajado con un equipo de personas, no solamente los ministros, ministras de Estado, los equipos de trabajo en general de cada uno de los ministerios, muy comprometidos con nuestro país.
Del futuro, la verdad, en este momento no me preocupo mucho. Quiero terminar bien, ayudar a que la transferencia culmine con el orden y con la previsión que hemos ido tomando durante estos meses. Y bueno, más adelante ya el destino nos dirá qué nos depara. Bien, ministra, le agradecemos muchísimo por haber estado el día de hoy con nosotros. Se nos ha quedado pendiente algunas preguntas, pero esperemos tener la oportunidad de conversar ya, si no es en este, en estos días que quedan todavía, quizás ya más adelante, con la holgura que da el no formar parte del, sí, del gobierno. Sí, ¿no? Pero como experiencia, saber que quienes van a estar ahora en el nuevo gobierno, qué retos van a tener que seguir afrontando y de qué manera. Muchas gracias, ministra, por haber estado con nosotros y esperar también que en los próximos minutos se pueda conocer la información a través de esta transferencia. Gracias, ministra, nuevamente. 8:28. No, muchas gracias a usted por la entrevista y muy buenos días. Buenos días.